entre otros. Aquí no figuran todos los alcaldes que han gobernado San Agustín, pero sirva como un apunte de algunos de los ediles que nos han representado en nuestro ayuntamiento en los tres últimos siglos. Deportistas como Julián Berrendero, maestros como don Santiago Carrera Vázquez, el párroco don Bernabé, el capitán Daniel Rivera, Ricardo Clemares y otros que, aunque no se mencionan, forman ya parte de la historia de nuestro pueblo. Oficios hoy nostálgicos que hicieron que nuestro pueblo saliese adelante. Tal es el caso del oficio del calero, testimoniado por las diversas caleras del término de San Agustín y cuyos restos aparecen en estas imágenes. En ella, nuestros antepasados dejaban su sudor, salud y esfuerzo para hacer la cal con que construían las casas. Y fueron sustento para muchas familias de la localidad. Quizás su reconstrucción y acondicionamiento sería un bonito recuerdo y un profundo homenaje a esa apenada vida que era las tareas en el campo. Este oficio era muy importante en este tiempo, pues era el que recomponía los aperos de la labranza, aparte de otros menesteres. Y desde aquí, un recuerdo especial a Matías, herrero y alcalde de San Agustín.
También el carbonero de nuestro monte Moncalvillo aportaba una buena fuente de ingresos a nuestros vecinos en siglos pasados. Y esta actividad la podemos comprobar por el gran número de restos de carboneras que se reparten por nuestro monte. Pastores con sus ejileos y ordeños. Y los pastores de cabras, llamados normalmente cabreros. Especial relevancia ha tenido el oficio de vaquero, por la importancia que el ganado vacuno ha tenido siempre en San Agustín. Y el herraje de los bueyes y marcaje de las reses era algo habitual en este oficio. No podemos olvidar su ganadería brava. Sus toros colorados eran muy apreciados en las plazas de España. Toros como estos fueron toreados en las plazas de Madrid y Barcelona, de las ganaderías de Doña Gala Ginés y Don Julián Berrender, entre otros. No disponemos de muchos datos de este oficio, por lo que no sabemos qué importancia tuvo esta labor en el pueblo. Pero no cabe duda que hay minas que en sus tiempos fueron explotadas en el monte Moncalvillo. Y las pruebas evidentes de estas son los restos arqueológicos que aparecen por el monte, algunas de las cuales aparecen en estas imágenes. Pero se sabe que en tiempos se explotaron minas de oro, plata y cobre. Todas estas minas que vemos en estas imágenes son conocidas como explotación a cielo abierto. Pero también se conocen dos de las conocidas como de galería o subterránea. Esta mina se cree que fue de producción de cobre. Y aún se puede apreciar al lado de la edificación principal los restos del chozo donde se guardaban las herramientas de trabajo. En el Cerro del Olivar, y más concretamente en el Camino de la Sima, se encuentran otras minas de este tipo, de tipo galería. Estas minas, hasta bien entrado el siglo pasado, estuvieron explotándose. Y aparte de la fabricación del cristal, su uso era muy frecuente para el fregado de los cacharros de cocina de la época. Dos minas más de arena se encuentran en el paraje conocido como el Romeral, en el monte Moncalvillo, cerca del acueducto de la Rotuerta. Al igual que los anteriores trabajos, este de cantero era un trabajo duro y poco remunerado. Hacían jornadas muy largas y duras en las diversas canteras que hay en su término, sacando la piedra con que construían sus casas o palajaleras de su término.
También su piedra fue utilizada para la construcción de las nuevas carreteras, machacándolas y sirviendo como elemento de compactación para refortalecer el firme. Otro de los oficios más antiguos de San Agustín posiblemente sea el del labrador y otro de los más practicados en nuestra localidad. Y entre ellos destacar el arado y la siembra, la siega, el trillado en la era y otras muchas faenas que dieron igualmente un buen impulso a nuestra localidad. Y gracias al trabajo de los molineros, ese grano que salía del campo era convertido en harina para el pan nuestro de cada día y para la manutención de los animales de labor. Otros oficios como el de maestro o el de albañil, así como otros tantos de igual importancia, hicieron de San Agustín un pueblo próspero y con encanto.